locales se siguen la mejor aquí en el ingreso de Vicuña. Están leros que están bienvenidos a la comunidad y que obviamente están entregando un lugar más apacible. Bueno, la verdad que es nuestra obligación. Nosotros queremos que cada día Vicuña se vea más hermoso y por eso estamos haciendo estas acciones. Hoy día nos da mucha satisfacción que con nuestros funcionarios municipales vamos avanzando, con el esfuerzo de ellos, por cierto, y eso lo quiero agradecer. Aquí en lo particular lo que se está haciendo es mejorando las condiciones del estacionamiento. Siempre ha habido la posibilidad de estacionar vehículos, pero hoy día se está emparejando, se está pasando máquina, se está mejorando las condiciones del estacionamiento, se está embelleciendo un poco más el sector de las letras, colocando flores, aunque no ha sido fácil la mantención, porque nosotros tenemos pasto en este sector y la verdad con la gran cantidad de gente que se viene a sacar fotografía, el pasto se va debilitando, se va secando. Es el mismo pasto que tenemos en todos lados y lo regamos y lo mantenemos igual que en todos lados, pero por la gran cantidad de gente que se viene a sacar fotografía, está un poco dañado. Por eso estamos mejorando, nos interesa que la cara de bienvenida de Vicuña siempre esté lo más hermosa posible y es por eso que estamos haciendo todo esfuerzo. Alcalde, el llamado a la gente a cuidar obviamente lo que es este lugar, especialmente por las letras, no se usaría, que es el orgullo, ya que de repente puede haber gente que haga ese tipo de acciones. La verdad es que no hay nada que sea eterno y si no lo cuidamos se va a destruir, por lo cual le pidamos a la gente que cuide lo nuestro, que entiendan que estas letras evidentemente hablan del patrimonio, la historia y de lo que nosotros nos sentimos orgullosos como comuna y que las cuidemos. Y los trabajos que se están realizando, como te decía, para embellecer y generar mejores condiciones para que los vehículos se puedan estacionar. De hecho, no había un letrero que dijera estacionar vehículos y estamos colocando el letrero de estacionar, esa E grande, para que los vehículos sepan que puedan ingresar por dos sectores, por la carretera y por el ingreso al puente. Son dos sectores por los cuales se pueden ingresar y efectivamente encontrar el estacionamiento para poder dejar los vehículos y sacarse la fotografía tranquilamente sin generar ningún tipo de peligro o un accidente.